Hola, buenas noches, sean todos muy bienvenidos a la segunda temporada de nuestro programa. Segunda ya. Segunda temporada de Cultura Paranormal aquí en Radio Zona X. Bienvenidos a la sintonía de su programa más oscuro, más tenebroso podría ser, más mágico, ¿qué más podría ser? Lleno de fenómenos. Y de experiencias, sí. Entretenidas. Esta noche estoy con mi compañero Carlos Augusto y además tenemos aquí una invitada de lujo, una invitada estupenda, porque aparte de hermosa esta señora bruja, tiene un tremendo currículum que queremos compartir con ustedes, porque esta noche viene la señora Rosana Carrasco, bienvenida. Bienvenidas a Cultura Paranormal. Viene a hablar de algo hermosísimo para nosotros, que es todo el mundo de la alta magia. Y además con ella vamos a conversar un poquito sobre cómo viene este año 2020. Y además vamos a conversar sobre algunos rituales para llamar la salud, el dinero, el amor y además protegernos, que nunca está de más. Y la autoprotección, que es muy importante para este año. Es muy importante. Sobre todo por los tiempos que estamos viviendo. Absolutamente. Sí. La confusión, el miedo, entonces a trabajar eso, los rituales de autoprotección. Es súper importante. Bueno, primero queremos preguntarle a Rosana, ¿cómo ella se presenta al mundo desde su alta magia? ¿De qué se trata su trabajo? A ver, yo me presento como una chamana, una mujer que trabaja leyendo, interpretando y sintiendo el tarot a través de la intuición. Soy una interpretadora de sueños, soy una persona que trabajo descargando y soy una persona que también entre con conocimiento como guía, porque también explico lo que significa lo que es el mundo paranormal y los fenómenos extraños que viven las personas que no tienen el conocimiento y que necesitan a alguien que realmente les aclare la diferencia entre lo que es una brujería y lo que es un suceso paranormal. Bueno, ahí está apareciendo en pantalla el Instagram de Rosana para quienes estén interesados en acudir a su consulta. Rosana ve el tarot y también la numerología. Que es sumamente interesante. Numerología, especialmente si pensamos en el año 2020, que ya es un número particular. De todas maneras, la verdad es que, bueno, los números son exactos. Ya los números tienen que ver más bien con la ciencia y no hay magia. Por lo tanto, uno no se equivoca nunca cuando uno dice 2020, que es el año que estamos viviendo. Es un año muy importante, que tiene mucha energía positiva, pero también tiene mucho conocimiento, mucha preparación para abrirse para un nuevo conocimiento. Si leemos el 2020, 20 significa juicio, significa un despertar. Si separamos en realidad el cero, que es la totalidad, el todo, nuevo comienzo, orden y también desorden, porque es necesario a veces el caos para poder empezar de nuevo. El 2 nos pone en una situación súper amorosa en la vida, nos pone que tenemos que tener calma, serenidad, comprensión, pero debemos buscar el estudio, conocernos a nosotros mismos y tratar de ser más amables. Entonces son números muy lindos y el 20 como comienzo 20 es el despertar, es el juicio, es la llamada a un nuevo cambio. Entonces, es buscar religión y la religión espiritual, la de adentro, la sí, alma. Porque no, nos parece que la gente con la que hemos estado conversando augura un año un poquito complicado, un poquito violento. La verdad es que no están así. Ya. Las cosas están difíciles y sí vamos a tener momentos difíciles. ¿Por qué? Porque aquí hay dos bandos. Está la luz y la oscuridad. Es como hay que ponerse de acuerdo y mientras no nos pongamos de acuerdo, obviamente van a haber diferencias, como en una casa o como en un matrimonio, en una relación. Así es. Pero si sumamos el 2020, los dos dos nos da el 4 y representa la alquimia, representa un orden, una tranquilidad. Fundamentar las cosas, poner, estabilizar las cosas. Los cimientos. Entonces tampoco es un año, lo peor yo creo que ya ha pasado. De aquí para adelante se trata de despertar, se trata de conocernos a nosotros mismos, de buscar la paz, de buscar el silencio, de buscar conocernos interiormente. ¿Para qué? Para poder salir después al mundo, a la vida en general, a lo que tengamos que hacer, a nuestros proyectos, nuestro trabajo, relacionarnos con los demás y estar en un proceso más de calma, de escuchar al otro, de no violentarse contra el otro, de entender que pensamos distinto, porque se va a ver mucho eso ahora.
se va a notar mucho que tú piensas en blanco y yo pienso en negro, y tú vas a querer imponer tu punto de vista. Uh-huh. Pero si vamos al 4 en la numerología del año, le vamos a dar espacio a que tú, a escucharte a ti y a entender tus razones, tú vas a tener un conocimiento para poder explicarme lo que significa eso, y yo te tengo que respetar, y ahí aflora los dos. Queremos invitar, porque tenemos mucha sintonía, queremos invitar a la gente, si quieren hacer alguna pregunta, Rosana, por favor, la pueden escribir en el muro, alguna pregunta en especial. Ojalá que sea enfocada en cosas que vayan a pasar este año. Nos están mandando saludos desde España, sí. Álvaro Skipper, investigador paranormal, amigo. Sí, Emanuel, sí. Barahona, saludos, buenas noches, Bárbara Núñez, Verona Wolf, muchas gracias por la sintonía. Oye, hay una pregunta ya, ¿sí? Alanis Acevedo dice, ¿cómo estará este año para Géminis? ¡Wow! ¡Bien! ¡Wow! Vamos a sacar tres cartitas. Y voy a pensar en Alani y en su signo Géminis. ¿Cómo va a estar este año? Bueno, los Géminis no van a estar mal este año, para nada. Los Géminis vienen de... ¿Sale la carta de...? La joven. Es la joven. Ahí ¿puedes mostrar la carta ahí en la cámara, Rosana? Aquí tenemos la sota de copa, que es una carta que nos enseña... o que nos advierte de tener un gesto amoroso, tierno, dulce. Por lo tanto, Géminis viene con un aprendizaje, viene ya pasando, saliendo de una experiencia y pasando a otro ciclo, donde aquí está la justicia, donde marca una respuesta absoluta a todo lo que ya ha vivido anteriormente. No le va a costar tanto a Géminis adaptarse. Aparece el loco, que va a desordenar obviamente lo que ya tenía como estructurado, pero de ahí para adelante las cosas se van a ordenar y se van a crear cosas nuevas, nuevos comienzos. Para Géminis sería muy importante tener cuidado con los endeudamientos, no ir e intentar comprar o gastar más de lo que uno tiene. Con respecto al amor, suavizar un poco las relaciones. ¿Ah? Hay un poquito de imponer la voluntad y eso por ahí también puede ser complicado. Y con respecto al loco, dejar para más adelante los proyectos que no se pudieron concretar o que no puede darle vida en este instante, porque Géminis lo quiere todo rápido. Y aquí un le está poco impaciente. Sí, Géminis. Le está aconsejando que cuide el sistema nervioso, porque aquí está el loco, ya el sistema nervioso, que no se exponga tanto estrés para que no termine agotado este año. Wow. Buenísimo. Bueno, esos consejos en todo caso nos vienen bien a todos, porque son consejos como que llaman a la austeridad y la tranquilidad. Sí, sí, bueno, el consejo para Géminis en este momento tiene que ver con el diablo. ¿Qué significa eso? Esto es una carta que asusta, pero en realidad es una carta que simplemente nos muestra las zonas oscuras que todos tenemos. Y esas zonas oscuras representan a veces el mal carácter, a veces representan las ambiciones desmedidas o los sueños descontrolados, o a veces seguir pasiones. Cuidado con entregar tu corazón a quien no te lo merece y cuídate de ese diablillo. Wow, eso para Alani sumamente para respondida. Sí. Espero que hayas quedado conforme. Yo quería tiene una consulta para el año. Ya, sí, ya todo. Tienes resuelto el año. Sí. Este año se viene con fenómenos típicos chilenos, terremotos, inundaciones. ¿Habrá algo así, Rosana, en el futuro de nuestra? Porque con nuestra geografía estamos expuestos a tantas tragedias. Claro, sí. Que sí. La verdad es que se viene, primero que nada debemos intentar mantenernos en familia, unidos, cuidarnos, protegernos. La autoprotección es muy importante, ya, porque va a ser un año difícil en el sentido de la naturaleza. Todavía queda algo de la energía bélica de los últimos años que hemos estado viviendo, por lo tanto todavía continúan los incendios. Hay un dolor aquí en la tierra, hay un dolor tremendo de la Pachamama, entonces tenemos que intentar sanar esa parte. El agua es un tema muy importante, aquí está la muerte, ya hay sucesos subterráneos que se están moviendo y que lamentablemente para mal hay gente que no va a renunciar. Ya yo no voy a entrar en la política, pero aquí hay temas que tenemos que manejar muy bien, como el agua, ya. Aquí ya la cosa se está, los fondos o las reservas se están acabando, se están agotando, y vamos a ver eso, vamos a ver que las cosechas van a estar complicadas este año, que la parte ganadera, quizás también hasta el cobre, ¿ya? Entonces sí vamos a tener un suceso muy fuerte de aquí a junio, entre junio y julio, un suceso que puede ser realmente que nos haga
temblar, pero sí, aparece la torre, la tercera carta de Rosana es la torre. Está la torre, y la torre nos advierte de que vamos a tener movimientos telúricos, de que van a haber algunas inundaciones a partir de julio en adelante, posiblemente en invierno. Entonces, por lo tanto, tenemos que cuidar nuestras casas, asegurarnos de estar bien protegidos, más que nada de hacerle mantención también a las cosas. Ah, perfecto, qué buen consejo. Oye, Eva, Alanis Acevedo dice, wow, gracias, brujita. Manitos de cariño. Qué lindo. ¿Podemos hacer otra pregunta al tarot? Por supuesto, ¿sí? Lo que ustedes quieran. Denise Martínez, que siempre nos ve desde el primer capítulo de la primera temporada, dice, yo soy Acuario, cumplo el 21 de enero. Entré hace 2 meses a un trabajo, ¿se ve estabilidad o mejor sigo buscando? Ella nació el 21 del 1 del 83. Tienes un 21, naciste un día muy bonito. Tienes un 1 por detrás que representa que eres pionera, que eres valiente, que eres decidida. Y tienes un 2, te hace ser amable, te hace saber entender lo que pasa en este mundo. Si lo sumamos en ese número, el 21 te da el 3 y el 3 te da la amabilidad, te da el renombre en lo que tú quieres conseguir. Quizás no vas a conseguir la fama de aquí hasta los 33 años, 35 años, pero de ahí para adelante te vas a estabilizar muy bien por tus números. Con respecto a tu pregunta, la has pasado muy mal. Vienes de tener algunas carencias y algunas pérdidas y pasaste por una mala racha, pero eso está quedando atrás. Tienes el fuego, tienes el trabajo en este momento en tus manos, tienes que demostrar lo que eres capaz. Tienes la fuerza, tienes el poder y tienes el vigor y lo vas a conseguir. Eres una persona que crees mucho en las cosas, sino mágicas, eres muy intuitiva y la intuición te va a ayudar para decirte lo que tienes que hacer, cuándo hablar y hasta dónde puedes entregar. Con respecto al trabajo, estás empezando, te vas a mostrar, te vas a mantener y va a ser un buen año. Felicitaciones. ¡Qué buenísimo. Bueno! ¡Qué linda! Quiero darle un consejo también a ella. ¿Sí? Tienes el sol como consejo. El número 19 representa a veces la ceguera. Esta es la carta del sol, pero dice ceguera. No te cierres y no creas que estás viendo solamente una pura cosa, ¿ya? Intenta despejar y mirar un poco más. Las velas doradas te van a ayudar mucho. Enciéndela. Ah, mira qué bonito ese consejo. ¿En algún momento en especial tiene que encender las velas? ¿En algún horario, de alguna forma en específica? Sí, bueno, ella es Acuario, le recomiendo el día sábado. Perfecto. Quizás al mediodía o al atardecer, que ella haga un ritual donde la vela primera dorada sea ella, el amor propio, sea ella su propio pilar, 2 velas por el costado, que es el amor, puede ser el amor de pareja, el amor universal, el amor por sus padres, y la otra que represente el trabajo, que ponga su nombre de arriba hacia abajo y que ella invoque la presencia de los genios, de la prosperidad, del trabajo, de la abundancia y se decrete a sí misma el éxito. Qué bonito. Oye, Macarena Sequeida nos pregunta, ¿se viene o no el terremoto, Rosana? ¿Qué aventuras tú? Vamos a ver. Vamos a preguntar. Si se viene un terremoto. Bueno, ya estamos viviendo un terremoto. Sí, y los terremotos, a veces, independientes de todos los desastres que traen, a veces es bueno porque también mueve un poco los cimientos de nosotros, los seres humanos, y nos saca lo mejor y a veces también lo peor. ¿Ya? Entonces, a ver, estremecer o que la tierra se estremezca también es un llamado de atención. Ay, lo que se viene, no, por el momento no, no quiero que esté asustada ni que se complique. De que viene algo, ¿ya? Ya está caminando la energía, quizás por el mismo planeta, ¿ya? Al otro lado de contrario a nuestra energía país, ya la cosa se está mostrando. Cuando llegue acá la energía va a llegar un poco más disminuida, así que no se asusten, pero sí tenemos que entender que vivimos en un país sísmico, y que constantemente la Tierra está llamada a moverse, porque es un ser vivo, igual que todos nosotros. Tranquila. Sí, tenemos que pensar también en algo que hemos conversado en varias ocasiones acá, que la Tierra es un ente que está vivo, en movimiento, y además que somos un planeta que lo que pasa en un lugar se va repitiendo, tiene como una cierta como consecuencia, como el efecto mariposa. Sí. Entonces, en la medida en que, por ejemplo, está sufriendo Australia, por darles un ejemplo que todos conocemos, ese dolor, ya llegó la contaminación acá y el dolor, el sufrimiento de las muertes de esos animalitos, de toda esa gente, de alguna forma igual repercute. De todas maneras que sí, tienes toda la razón. Pero, bueno, creo que la idea no es enfocarse en cuántas desgracias podemos tener. Creo que la idea es enfocarse en cuánto podemos solucionar.
Así en es. Cuanto nos podemos ayudar nosotros mismos desde nuestra casa, nosotros, personas comunes y corrientes, el autocuidado, ayudarnos, por ejemplo, compremos perejil, miel, romero, y agreguémosles unas cucharaditas, un poquito, un chorrito de leche, hagamos esa pasta, echémoslas en una agüita, consigamos un litro de agüita bendita. Si no tenemos cómo, nosotros mismos hagamos la señal de la cruz y le podemos bendecir esa agüita a través de nuestro sentido de fe. Y con esa agüita darnos baños de limpieza, ayudarnos pensando positivo, porque realmente los miedos van a estar desatados este año y también la confusión. Por lo mismo, debemos empezar a cuidarnos y a pensar positivamente. Si tenemos la mente controlada, nuestro cuerpo va a estar sano y por ende vamos a poder alejar todos los demonios, que son los miedos. Mira, nuestro amigo desde España dice, una amiga vidente, ella presiente cosas. Me habló de que se vienen cosas y coincide totalmente con lo que dijo Rosana. Sí. Hay una pregunta súper, súper bonita y especial. Tamara González dice, hola chicos, ¿cómo están? Hoy estoy de cumpleaños y estoy esperando bebé. Oh, quisiera hacer una pregunta al tarot. ¿El parto de mi guaguita saldrá bien? Hermosa pregunta. Tamara González nos hace esa pregunta. Tamara. Ay, Tamara. Estás, bueno, tu cuerpo estuvo durante todo este tiempo trabajando, entregando células, vida para este ser que está dentro de ti. Prepárate para el momento de la final, en el cual se desprende la vida y tú vas a poder cerrar el ciclo con un ritual, con ese ritual de llanto y de dolor, pero que es la vida. Bueno, el cuatro de espadas muestra un poco que has estado casi en una convalecencia. Faltó ejercicio, moverse un poquito más, quizás practicar algún ejercicio de yoga, para que tu cuerpo pudiera estar más relajado. Intenta relajarte lo que más puedas. El parto viene con la tensión normal. Cuidado la presión. Espero que hayas comido sano, que hayas tenido una buena alimentación, porque acá el tarot muestra eso, que va a haber un poquito de complicaciones leves, pequeñas con respecto a la presión. Puede ser por el mismo estrés que significa un parto. Al final tu bebé viene muy bien, tu esposo te va a acompañar o tu pareja y tu familia va a estar contigo. El resultado de esto simplemente son tus miedos y están todo en tu cabecita. Lo que te depara el tarot, que te vayas en el carro del adelantamiento, que vayas tranquila a tener tu bebé porque va a salir todo bien. Éxito. Sí, la maternidad es un milagro, sí, que hay que recibir y disfrutarlo. Qué rico los últimos meses, cuando ya tú sientes que se mueve tu bebé y la energía. Sí. Los últimos meses en los que vas a estar tan conectada con tu bebé, disfrútalo. Yo te invito a que disfrutes y estés tranquila. Es algo natural, vas a tener la ayuda médica, así que todo va a salir bien. Exactamente. Denise. Y amor, vas a tener amor, mucho amor en ese minuto. Vas a recibir amor, vas a ser contenida. ¿Qué es lo que tú necesitas? Acompáñame. Maravilloso. Sí. Denise Martínez quedó fascinada con, gracias, con la lectura. Le ayudado. Yo le quiero preguntar a la Rosana, y todas estas deidades que nos trajo para engalanar nuestro estudio, ¿de qué se trata, Rosana? ¿Por qué trajiste todas estas cosas tan bonitas? Bueno, la brujita representa a todas las mujeres, toda la magia interior que tenemos nosotras. La intuición. Y bueno, aquí tengo a la Tara Verde. Ella es el símbolo del amor. Teniéndola con nosotros, aleja toda la envidia. Aquí tenemos al Ganesh negro. Yo le pido mucho a él para cuando quiero un negocio o quiero que la prosperidad se mantenga en mi vida. Que no me haga pasar por altos y bajos, que por lo menos sea consecuente, que sí he puesto trabajo para poder pedirle. Ahí está. Lakshmi viene de su misma familia. Es la madre y también es la diosa de la prosperidad. Y acá tengo al Ganesh, que lo repito, con su cola, con su trompa, perdón, y con su cara de elefante, porque confío en él y porque el Ganesh es el símbolo de Gemini, es la deidad. Y este año tenemos como deidad, que le podemos pedir es al Ganesh. Le podemos pedir sabiduría, inteligencia y por ende prosperidad. Por eso los traje, para que les vaya muy bien. Muchas gracias. En el programa y que la gente los siga y bueno, que sea un éxito. Rosana, muchas, mira, gracias. Dos cosas. La gente está pidiendo tus datos, está apareciendo en el GC, tu Instagram.
¿De qué otra manera te pueden contactar? Por mi teléfono, por mi celular, 09, sí, ¿lo tienes? Sí, lo tenemos, lo vamos a mostrar en pantalla, pero lo puedes para decir que vayan si tomando quieres. Apuntes. Sí, es 09. 09-973-4668. Yo hago consulta intuitiva a través del tarot. También les leo la numerología, su fecha de nacimiento, la misión de vida que tienen, cómo se están presentando a la vida, cuál es el plan de vida que tienen, la parte espiritual, las personas que la están rodeando. Les entrego un ritual de regalo, también les hago una bendición, les entrego un poquito de magia desde mi energía de brujita cuando toman una consulta conmigo. ¿Dónde lo está demás, ubicada tu consulta, Rosana? A través del teléfono. Yo acabo de cambiarme, estoy haciendo algunos cambios físicos, entonces tengo un lugar especial para atender a la gente. Me llaman por teléfono y yo sin ningún problema les doy el domicilio. Perfecto. Hay una pregunta que le va a servir a muchas personas. Gio Leiva dice, ¿qué ritual es bueno para el trabajo? Sobre todo que estamos en un momento difícil para muchos laboralmente. Perfecto, excelente. Sabes que hay un ritual que yo siempre hago, yo en lo personal, o le hago a mis clientes, a clientas, y resulta muy bien. Siempre me gusta escribir una carta con todo lo que quiero, porque trabajo es trabajo, la palabra lo dice, es esfuerzo, es sacrificio, es cumplir horario. La verdad es que cuando quieras que te vaya bien en el trabajo, pide lo que quieres. Si quieres un aumento de sueldo, dilo. Quiero un aumento de sueldo con un porcentaje tanto. Nunca pide, no tengas miedo a pedir. Escribe todo eso en un papel. Consíguete un billete de dólar y le envuelves todos tus pedidos dentro del billete de dólar. Si es posible, intenta sacar fotografías de una revista, de empresas, según el trabajo o la profesión que tú tengas. No sé, pues si eres médico de un centro médico, si eres un artista con una tremenda guitarra y toda una banda con instrumentos. Y todo eso tú lo pones en un sobre. Y a ese sobre le agregas maíz, le agregas trigo y arroz. Y lo envuelves con una cinta roja y de ahí te olvidas. Te olvidas y lo guardas en un lugar, confiando, convencido de lo que el ritual que hiciste, lo hiciste para ti y te va a resultar. Después de eso puedes encender una vela blanca con tu nombre y solamente esperar que esa velita blanca se consuma. El ritual está hecho, el universo te escuchó y las cosas van a resultar. Ay, qué lindo ritual, yo lo voy a hacer. Les quería dar un dato para completar el consejo de Rosana, cuando ustedes, antes de encender su velita blanca, y en realidad cualquier velita, límpienla con alcohol, para que le saquen todas las energías de la gente que la ha manipulado, para que esté más limpia, más pura. Un poquito la rocían con alcohol, y después con un lápiz o un clavito le pueden escribir su nombre, y va a quedar más pura para que el universo llegue la energía directamente. Hay muchas preguntas, están vueltos locos, pero no podemos hacer tan... Todo el mundo quiere preguntar. Preguntar cosas. Sí. Alguien pregunta si acaso se va Piñera. Bueno, lo sacan. Bueno, veamos si se va o no se va Piñera. Contingencia. Sí, bueno, mis cartitas dicen que el 4 de oro, él va a llegar... Despacito, se va a ir por entre medio los caminitos hasta llegar al final de su mandato. En el camino se va a detener. Queda mucho todavía. Y va a retrasar las cositas y al final no se va. Y lamentablemente al final hay que tener cuidado, porque saliendo a él también puede aparecer un mamarracho. Sí. O sea, podría ser peor la vaina que el sable. Por lo tanto, no, independiente, que no es la respuesta que yo quisiera, no se debiera ir. Mira. No se va. Pero no se va y eso de alguna forma nos favorece. O sea, ese dato está claro importante. Sí. Mejor te hablo conocido que por conocer. De todas maneras, esperar que termine el proceso, sí. Que no va a ser fácil, ¿eh? Porque en la política está todo... muy endurecido, muy cerrado, está todo muy bloqueado. Los partidos políticos. ¿Está el emperador como? Sí, está el emperador. Representa los poderes fácticos, representa los partidos políticos, pueden hasta aquí. Y por otro lado está la economía. Entonces va a haber una pugna entre la política y la economía.
la dirección del país. Bueno, aquí está, por un lado se está tratando de hacer escuchar y no es, tampoco lo están escuchando. Por el lado del dinero, ¿qué pasa con el dinero? No hay dinero. Todos queremos un cambio, yo también lo quiero. Pero lamentablemente no hay dinero para todo. Todo esto tiene que ser con tiempo, con mucho tiempo. No es ahora. La gente no va a estar contenta y van a seguir las marchas y van a seguir, vamos a salir de nuevo a la calle y vamos a continuar y van a pasar cosas. Pero debemos en este momento sí esperar que termine este gobierno. Esperar que termine. Con paciencia. Con paciencia. Lamentablemente no vendría nada mejor. ¿Ya? Muy por el contrario. Se separan más las situaciones, se ponen más en contra, los ánimos se exacerban y empieza cosas negativas. Lo otro que me asusta mucho que yo veo acá, que tiene que ver con la delincuencia, se desata completamente la delincuencia. Ya va a ser un año muy complicado en el sentido de la delincuencia. Entonces, debemos lamentablemente poner un orden o pedir que haya un orden. Es lo que dicen las cartas. Un tema es todas las manifestaciones y otra cosa es todo los robos y los destrozos que gratuitamente están apareciendo paralelamente las manifestaciones, que no es lo mismo. Que no es lo mismo para nada, porque acá están las marchas con la templanza y la templanza muestra llegar a acuerdos, lograr todo a través de la armonía. La gente quiere que las cosas salgan bien y quiere hacerlo con paz y con armonía. Lamentablemente la reina de espadas, que es una vikinga, una guerrera, que es la fuerza en contra, está intentando detener o controlar o desactivar lo que son las demandas, ya que son a través de la calma y la paz. Entonces estas dos energías están lamentablemente chocando. Y por otro lado, los que quieren paz se retiran a sus hogares, significa que se retiran y no quieren participar, y ahí es donde está un bloqueo que tiene que ver con la parte emocional, con los recuerdos, con la nostalgia, con lo que haya pasado. Y la delincuencia está tomando poder, se está enriqueciendo. Entonces este año hay que tener cuidado con eso, con el tema de la delincuencia. Wow. Bueno, se vuelve a reiterar como por lógica el tema del cuidado. El cuidado. Tener cuidado, sí, el cuidado, cuando manejamos, cuando nos trasladamos a alguna otra parte, durante. Y no mostrar tanta. Ostentar. Perfecto. Cuidado con la codicia, cuidado con mostrar tanto en lo que tú acabas de decir, opulencia. No, tratemos de buscar el conocimiento, la paz, reflexionar. Ir más hacia lo espiritual. De eso se trata este año. Exacto. De eso se trata este año, por sí. Eso se dice que este año es muy difícil, que es muy fuerte. ¿Por qué? Porque si tú ya tienes un conocimiento de ti, si tú ya tienes una fe, si tú ya tienes un camino espiritual ya avanzado, vas a estar preparada para mantener tu mente sana y por ende vas a poder pasar este año que va a ser contradictorio y con turbulencias. Pero si no, lamentablemente te vas a querer negar a un crecimiento, una evolución, vas a querer apegarte a la ambición, al interés, a esta galopante necesidad de sacar provecho del otro, porque somos un país deshonesto. Lamentablemente como país somos deshonestos. Y eso tenemos que aprender este año, y esa es la gran lección que tenemos, y no es un dogma, como dice el Papa, sino que tiene que ser una verdad interior. Debemos ser honestos, y ese es el problema. Aquí siempre está todo por debajo, los apellidos tanto, el que gana más dinero de este. Entonces, por favor, conozcámonos, los chilenos somos deshonestos. El tema del ostentar que tú mencionabas, ¿qué más gráfico que lo que le pasó a Carol Dance? En un país de tantas desigualdades, me parece absolutamente inmoral que una persona ostente riquezas. Pero sabes que sí. Tiene razón, pero mira, él ya, lo que él está viviendo es algo karmático. Ya esta carta, el 9 de espada, representa el karma. Y el karma que él está viviendo de verdad es muy difícil, porque ya él ya tiene como respuesta su propia pesadilla. Ya nosotros no tenemos nada más que hacer. Ya no es necesario seguir juzgándolo, ni haciendo mofa de él, ni nada. Él va a emprender un camino, incluso se va a ir.
él se va a retirar un tiempo, se va a alejar, quizás viaje, quizás se vaya fuera de Chile, y va a aprender el mensaje, va a aprender la lección y va a volver como una persona mucho más amable y mucho más sencilla. Así que todo tiene un porqué en la vida. Yo igual le deseo que le vaya bien, sí, a pesar de todo. Sí, sí. Y yo quiero hacer una pregunta, porque ahí dice que preguntan, la última pregunta es general, para que después hablemos de los rituales. Okay. Los Leo, ¿cómo vamos a estar los Leo? Los Leo. Bueno, este año los Leo van a despertar. Estuvieron un poquito, bueno, vienen así, vienen de la confusión, de que las cosas sí, de las cosas no, un poquito la tiniebla oscura de la noche, como que, no sé, me cambio de trabajo, no me cambio, si mi salud no me siento muy bien, pero no tengo un diagnóstico médico, así vienen ellos. Ahora van a intentar simplemente reordenarse, pero cuidado porque son tosudos y quizás tengan que hacer algunos cambios de alimentación, dormir más horas, relajarse, complementarse un poco. Han estado demasiado sumergidos en cosas que le ha quitado paz y que han tenido que vivir cierto estrés, casi paranoia. Bien, yo los veo bien este año para ellos, pero sí deben cuidarse, lo que dice mi tarot, de todo lo que tenga que ver de accidente. Ya está muy marcado acá que puedan tener accidentes de todo tipo, desde una quemadura, desde que, no sé, pues chocaron, desde que andando en bicicleta se tropezaron y cayeron y quedan un tiempo paralizados, quizá una licencia. Nada grave, pero sí que los puede por mucho tiempo mantener inactivos. Oh, wow. Y dejarlos en paro. Así que cuídense de eso. ¿Ya? Atentos. Hagan entonces las cosas con calma, relájense, manejen un poco ese fuego interno que tienen e intenten confiar también en los demás, porque se cierran tanto que a veces no escuchan los consejos que le pueden dar sus seres queridos. Nuevamente la prudencia. La prudencia, sí, parece que sí. Es el consejo universal, la prudencia. El consejo para Leo, tienen razón. Mire, el 2 de espada representa el entendimiento. Por un lado entiende y por otro lado comprende. No intente tanto buscar respuestas. Simplemente sienta, Leo. ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias. Bueno, antes de que sigamos con los consejos para salud, dinero y amor, y trabajo y protección, queremos saludar a nuestro auspiciador, a Rosa Vintage, que acaba de abrir su segunda tienda en el Biobío, en el Galpón 1. Así es que sean todos invocados e invitados a conocer esta tienda, que tiene una colección de ropa vintage muy interesante, donde pueden encontrar una curatoría de textil desde los años 20 hacia adelante. Ropa hermosa, accesible. Estamos en el plan del reciclaje textil, de cuidar al planeta y sobre todo seguir con el mismo estilo de siempre. Entonces está en Caupolicán 491 en Barrio Italia y en el Galpón 1 de el Persa Bio Bio, y los dos están abiertos en los fines de semana. Excelente. Así que felicidades a Rosa Vintage, porque tiene ahora dos tiendas. Ya, vamos entonces a conversar con Rosana. Nosotros en la semana hicimos una pregunta a nuestro público: ¿qué les gustaría que habláramos? Y uno de los temas que más nos preguntaron fueron sobre rituales de protección. Por alguna razón, tal vez por lo que está pasando alrededor nuestro, nos sentimos un poco temerosos. Sí. Y eso nos hizo que nos preguntaran por algún tipo de ritual o trabajito, no sé cómo se describe, de protección. Una descarga. Vayan a buscar lápices y sí, papel, sí, para que tomen apuntes. Sí. Primero para la protección en general. ¿Habrá alguna forma en que yo pueda protegerme para que cuidar mi trabajo, cuidar mi pareja, cuidar mi familia? Por supuesto que sí, hay muchos rituales, pero lo más importante de ahora es comenzar siempre. Para mí la magia luminosa tiene mucha fuerza, es muy sanadora, muy curadora y protectora. Consagrar si es posible, un cirio, no una velita chica, consagrar un cirio y consagrarlo como pilar de apoyo, de autoprotección, según el signo. Si eres Aries, que sea rojo. Si eres Tauro, que sea café. Si eres Géminis, que sea amarillo. Si eres Leo, que sea dorado. Si eres Cáncer, que sea blanco. Si no puedes hacerlo o recordar
cuál podría ser tu color, la idea siempre es poder tener un cirio consagrado, siempre, un ritual. ¿Cómo consagramos un cirio nosotros, Rosana? ¿Cómo se consagra? Se puede consagrar haciendo un baño primero con miel, se puede hacer con un aceite de alguna esencia o simplemente con aceite de oliva por fuera, así como tú decías, limpiar una vela con alcohol. Sí. A mí me gusta consagrarlo a través de los aceites. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ponerla en una mesa, que se convierta esa mesita, ese lugar, en un ritual. Un altar. Un altar, de eso se trata. Y poner maíz, trigo, arroz, estrellitas de anís, clavos de olor, poner romero, poner ruda, si es posible, manzanilla, hierbas. Y de ahí empezar a poner la foto tuya, empezar a pedir desde el corazón. Esa es una forma sencilla de empezar todos los días preparándose para la autoprotección. ¿Cuánto rato yo prendo mi cirio y hago estas plegarias al universo? Tres minutos, lo prendes con tres fósforos, tres. El número tres representa los tres caminos, representa la emperatriz en el tarot, y en la magia representa la gran madre, el lado femenino divino del Buda o de Dios. Entonces, con tres fosforitos tú lo enciendes y tú ahí puedes hacer ese comienzo, y después te haces un baño de descarga con las 12 hierbas que corresponde, que es ruda, canelo, contrahierba, contrarrayo, artemisa, o la puedes comprar preparado, y darte un baño con sal gruesa de mar, hirviendo esas hierbas con la sal, y obviamente que no toque tu cabeza nunca, ya estás preparada para empezar tu día con una protección. Y de ahí tú puedes empezar a hacer muchas cosas más, hay montones de rituales, pero eso es como lo básico para empezar a prepararse. Es sencillo y tiene como... es fácil de hacer, y además que lo recuerdas, porque está tu altar todos los días, te vas a acordar. Porque todos los días. Sí. La idea es el siguiente: en una mesita, si no tienes una mesa, no sé, en algún lugar de tu casa, en un rinconcito donde puedas poner tu foto, la foto de tu familia, si tienes hijos, de tu pareja, y todas las prenditas, todas las cositas que tú tengas que tengan un significado para ti, un anillito, una piedrita, puede ser un cuarzo, una varita de incienso, puede ser lavanda, puede ser sándalo, y que a mí me gusta mucho también la mirra, que es muy protectora, sí, que ayuda mucho para protegerse. Y es fácil encontrarla. Sí, y sí, esos sobrecitos incluso en la farmacia las venden. Y son económicos, valen sí, 500 pesos, sí, 350 pesos. Protéjanse siempre con sahumerios de mirra este año. Todos los signos. La mirra es excelente. Autoprotege y ayuda mucho. El sahumerio de mirra lo enciendo y voy paseando por mi casa mientras... Lo puedes pasar por toda tu casa, ¿ya? Si quieres también de paso hacer una limpieza. Pero lo más importante cuando haces un sahumerio de autoprotección o de... También de con los tres fósforos. Sí, tú pones tres carbones, siempre de a tres. Tres carboncitos, tú lo enciendes con tres fósforos, lo pones en una fuente de greda o algo de piedra y lo soplas, que funcione bien primero, que esté prendidito. Tienes tu mirra cerca y tú entras en el círculo. Imaginariamente, tú haces cuenta de que estás entrando en un círculo mágico, ya que estás invocando a los ángeles, a los seres de luz, a tus antepasados. Si hay un fallecido en la familia, le pides permiso para nombrar su nombre, para que sientas tú la energía de ese antepasado. Entras en ese círculo y echas la mirra, vas echando la mirra y vas llamando, vas invocando, vas sintiendo lo que quieres, a los ángeles para tu mundo espiritual, a los santos para tu mundo físico, a tus antepasados para que cuiden tu alma. Y invocas, no sé, la presencia del divino, supremo, Dios, para tu mente. Y puedes invocar a la Pachamama para que nunca falte el trabajo. Puedes invocar los espíritus de luz, simplemente decir la luz. La luz es para tener salud, para que tus seres queridos estén bien. Y la oscuridad, que es la luna, para que no tengas miedo, para que los miedos se alejen, para bloquear las angustias y todas estas confusiones, porque la luna, que es la oscuridad, nos protege. Recuerden, nosotras las mujeres que damos vida, desde ahí nace la oscuridad, que es la luna, y podemos protegernos con ella.
que la misma sombra sea nuestra amiga, que la oscuridad sea nuestra amiga y nos termine protegiendo y sacando esos demonios imaginarios que son los miedos. Rosana, mira. Sí, qué linda la metáfora del útero con la luna, con la oscuridad. La magia femenina es bien interesante. Sí, es muy importante. Sí. Mira, Feli hace una pregunta muy interesante. Dice, ¿qué son los guías espirituales y cómo contactarse con ellos para que nos ayuden en los rituales? Bueno, todos los seres humanos tenemos un guía, puede ser un ángel o un arcángel. ¿Cómo saberlo? Bueno, lo puedes saber por tu fecha de nacimiento, tendrías que ya acercarte a un profesional para que pueda interpretar cuál es el tuyo. O simplemente tú puedes buscar un guía en una persona o lo puedes buscar dentro de la misma religión, de las religiones que ya conoces. Yo siempre, cuando uno no tiene claro quién puede ser su guía, uno lo puede crear. Y lo puedes crear como un tótem también. Puede ser un padre espiritual, puede ser un lobo, puede ser una paloma, o puede ser el símbolo de un ángel. Y eso tú lo consagras y para que sea tu consejero, tu amigo, tu guía espiritual. Esa es la forma más sencilla, humilde de tener. Sí, yo una vez leí un libro sobre los ángeles y ahí por la fecha de nacimiento me arrojó mi ángel. Sí. Y de vez en cuando pienso en él y creo que es una imagen muy bonita, muy protectora, porque nos evoca a estas alas que te cubren y te protegen, es muy bonito. A la gente que le gusta leer, busquen bibliografías sobre los ángeles y es muy interesante, muy interesante. Sí. En el mundo metafísica, en la lectura metafísica también van a encontrar mucha información, y también en la lectura de las diosas. Las diosas también nos ayudan y nos protegen, también se ve a través de la numerología y eso lo pueden encontrar a través de la literatura de las diosas. Sí, les quiero recordar que a las personas que quieran atenderse con Rosana, ahí está apareciendo en pantalla su Instagram, es rosana.carrasco9, y el teléfono de Rosana, ¿lo puedes decir de nuevo, por favor? Sí, por supuesto, 09973-4668, ese es mi celular. Pero tú te contactas a través de por Instagram, ahí recibes. Sí, y también por WhatsApp. Lo que pasa es que yo toda mi vida he sido autodidacta, independiente. Maravilloso. Entonces yo no pertenezco a ningún grupo ni nada. Ya yo soy bien, mi camino lo he hecho bien así solita. Y bueno, siempre he tenido mi consulta y todo, pero tengo mi teléfono, mi número de teléfono, y me llaman, y las consultas me gusta que sean preferencial. También atiendo a través de audio, de llamadas por WhatsApp, uh-huh, o por Instagram también puede ser, pero perfecto. La verdad es que yo, a mí me gusta lo preferencial, porque creo que eso es presencial. Porque creo que ese es el fuerte. Sentir a la otra persona, la vibración, más allá de que te den la fecha de nacimiento, conocerla, verla. Sí, Rosana, yo te quiero preguntar, porque estamos en la hora, nos pasó volando el programa, un tema que siempre a todos nos convoca, que es el amor. El amor. ¿Cómo podemos, en un pequeño ritual? Voy a tomar... No, hoy día estábamos conversando con Carlos sobre las historias de amor del pasado, cómo enfrentamos el 2020 en el amor. ¿Qué ritual o para proteger a la pareja o llamar a la persona correcta? Porque puede llegar cualquier persona. Sí, bueno, un ritual para eso... uno que funcione. Uno que funcione, porque hay tantos, bueno, baños, uno que sea el amor, sencillo. Uno sencillo. La verdad es que para el amor, cuando se hace un ritual de amor, también es importante no decir que venga el amor, porque puede venir el amor de tu abuelita y tú no es el amor que necesitas. Entonces, es bueno que cuando queramos amor, lo pidamos a lo grande. No pedir quiero un hombre rubio, de ojos azules, o quiero que sea chico, que quiero que tenga dinero, no. Sino que lo que tú necesitas, si tú te conoces, vas a saber cuál es la persona que tú necesitas. La horma de tu zapato, cuáles son las cualidades que debe tener. Si tú eres independiente, supongo que vas a querer tener una pareja que puedan compartir esos momentos de independencia,
con respeto, y si eres creativa, que también sea creativo y te apoye en la creatividad. Por eso es súper importante saber pedir. La magia es maravillosa, es exacta, funciona, pero cuando pedimos en concreto, en real. Un ritual muy lindo que a mí me gusta mucho, que es trabajar el amor, dos corazones rojos, entrelazarlos, pueden ser dos velas rojas o pueden ser simplemente conseguirte dos corazones, me refiero como símbolos de corazón. O recortar una cartulina, como recortar, sí, claro, cosas simples. Sí, recortarlos, unirlos y hacer dos corazones. También utilizar las velas de amor, que son muy importantes para mí, o una vela tan maravillosa que es de pareja, que es de Adán y Eva, el hombre y la mujer. Escribir tu nombre y por el lado de la vela del hombre con un lápiz, escribir de arriba hacia abajo las cualidades que tú quieres de ese amor. También hacer un nudo con un cordón y ponerlo dentro, en el mismo lugar que estás haciendo este ritual, para que ese nudo se desate a través de este ritual por los malos amores o los amores que no resultaron del pasado. Y también encender una velita, si es posible una vela que signifique viaje, o que signifique salida, o que signifique simplemente depuración, y para eso puede ser de color gris, para sacar todos los residuos de amores del pasado. Y ahí empezamos a trabajar este ritual de amor. Lo empiezas a invocar a través, no puedo nombrar todas las diosas en este momento, pero lo puedes hacer a través de Afrodita, o lo puedes hacer a través de Venus, y pedirle a la diosa que te traigan ese amor, ese cálido amor, ese aire maravilloso de amor. Si es posible, intenta conseguirte una perla. La perla, si tú la atesoras, la tienes contigo, aunque sea una perlita chiquitita de fantasía, la tienes contigo y puedas dormir con esa perlita debajo de tu almohada por 9 días, va a aparecer un amor. La perla te va a ayudar a conseguirlo. ¡Qué bonito! Eso es muy sencillo. Muy lindo. Y sencillo. Sí. Estoy tratando de que los puedan hacer, de que no piensen que son costosos y que tienen que comprar muchas cosas para hacer. Bueno, ese otro tipo, los otros rituales así los puedo hacer yo, pero ustedes no, hagan esto que son sencillos, pero que tienen mucho poder y que realmente funcionan. Y tienen que ver también con la fe que yo ponga en mi sí, acto, ¿no? Sí. Creer en lo que estoy haciendo. Lo importante es tener la actitud el convencimiento de lo que estoy haciendo. Todo lo que uno hace tiene que estar convencida. Es como decir, creerse el cuento, porque si no lo creen, entonces no, que va la perla, no, que esto no me va a resultar. Cuando entra la duda, ya la magia no funciona. La magia es maravillosa, pero no puedes dudar. Tienes que creer. Y creer significa resistencia, disciplina, conciencia, amor, entrega, voluntad, perseverancia y fe, que es lo más importante. Wow. No te imaginas la cantidad de comentarios y saludos. Hay más de 300 comentarios. ¿Alcanzamos con una última pregunta? ¿Tenemos tiempo para una última pregunta? Sí. Y me gustaría hacer una. Ah, ya. No, pero ¿cómo? Pero es que hay que aprovechar la instancia. General. ¿Cómo le va a ir a Zona X en esta temporada 2020? Y a los Tauros. To the radio. Sí. Tenía que aprovechar la instancia. Sí. Sí, eso lo mandó a preguntar el director de la radio. Nos wow. posteó la pregunta. Qué buena carta, el juicio, están llamados a juicio, están llamados a renovar la mentalidad, a sacar adelante el proyecto, a despertar de ustedes mismos desde si están un poco desconfiados, inseguros, que pucha, no, levántense de ultratumba, como dice la carta, y pónganle, pero con todo el power, todo el fu, que digo yo. Ya escuchó a Don Fakir. Y aquí está la rueda de la fortuna, pues. Las cosas van a tener algunos altos y bajos, en algún momento algo se va a detener, y eso los va a asustar, pero es pasajero, momentáneo, puede durar 10 días, algo así. Y aquí hay un señor que tiene las cosas claras, es un buen estratega, un buen jefe, pero tiene que aprender un poquito, una cosa es el trabajo y otra cosa es la diversión, tiene que aprender a disfrutar un poco más la vida. Mira, yo creo... Les va a ir bien, Bárbara. Les va a ir muy bien. Bárbara Núñez dice, como siempre, excelente programa y muy buenos consejos. Seca Rosana. Gracias. Muchas gracias. Gente, gracias, Lina. Muy, muy feliz. Muchos, muy especial la tarotista. Muy buena elección del programa. Ay, porque, bueno, por supuesto. Empezamos con algo súper blanquito la segunda temporada, ¿no? Sí, así la primera. Les queríamos contar, bueno, Rosana, sí. Ojo, sí. Y los Tauros. Ah, sí. Ya, tan.
Tauros, atentis. Regalemos, regalémosle a los Tauros. ¿Cómo van a estar los Tauros? Ya, sí, Tauros. Esto me interesa. Wow, excelente. Tauro tiene que entender que todo lo que haga lo está haciendo porque está preparado. Va a llegar un momento que va a sentir que está en su casa. Va a sentir que todo lo que está haciendo y lo que está proyectando está en el lugar, en el punto exacto. Maravilloso. Y en el amor tiene que confiar también un poquito más en el amor o en su pareja, ¿ya? Las decisiones que va a tomar Tauro son buenísimas. Yo veo también aquí que muchos de ellos este año van a ser papás y se va a concretar una relación muy bonita. Otra más. Aquí está la familia. Qué bonito. Está la familia. Van a haber algunos sucesos que los van a confundir o los van a poner inquietos con respecto a la familia. Puede ser la madre. Pero independiente de eso, en el trabajo a los Tauros les va a ir muy bien. Excelente. Mira. Aquí está la carta del mercader. Significa... sí, necesito recibir o necesito que me valoren, ¿ya? Porque han estado recibiendo por debajo de lo que se merecen. Me refería al dinero. Excelente, por fin, qué bueno. Bueno, yo les quiero contar que Rosana nos tiene un montón de anécdotas y de historias que contar, porque ella tiene una extensa experiencia en el mundo paranormal y como tarotista, y ha tenido la oportunidad de grabar programas para televisión y estar con varias figuras, y tiene muchas historias que no alcanzamos a conversar porque el tiempo voló, así que la queremos dejar invitadísima para una nueva ocasión, para que nos enfoquemos en contar tu historia, tu trayectoria y tus anécdotas, y después sigamos revisando a lo mejor un poquito de más de magia, alta magia, que es lo que distingue a Rosana, que es una magia que mueve energías. De todas maneras. Y eso es muy bonito. Queremos agradecerle la sintonía y... con, ¿spoiler? Les decimos de qué se va a tratar el próximo capítulo. Es que esta es una tremenda sorpresa porque hemos estado todo el año tratando de congeniar una agenda de trabajo muy intensa. El próximo jueves nos visitan al estudio. En vivo. Y en directo. Tarán, tarán. La señora Vanessa Darocho. Así que vamos a estar con ella. ¿Haciendo conexiones a lo mejor? ¿Qué será? ¿Qué será presentar en el capítulo? En el capítulo, así es que la próxima semana estaremos en vivo con esta psíquica muy destacada en Chile y seguiremos tratando de conectarnos con lo paranormal, con el mundo que nos apasiona y que nos encanta. Muchas gracias por la sintonía. Como siempre, todos los mensajes los iremos respondiendo en la medida que podamos. Toda la información que quieran contarnos, anécdotas, historias y colaboraciones, al Instagram Cultura Paranormal Chile. Eso. Rosana, y gracias Rosana. Rosana, muchas gracias. Qué hermoso programa, muchas gracias. Sí, muy bonito. Para comenzar un año con energía positiva. Muy positivo. Sí. Con buenas vibras. Sí, compañero. Nos vemos la próxima semana. Así es. A las 10 de la noche. En Cultura Paranormal de Radio Zona X. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches.